Cocha.info. Hoy hemos presentado aquí, junto con los sindicatos con representación en Adif y Renfe, hemos venido a presentar un acuerdo al Gobierno de Navarra y a la subdelegación del Gobierno, en el que se insta y se solicita un cambio en la política ferroviaria en el caso de Nafarroa. Este acuerdo, a su vez, se está presentando ahora mismo en Araba, en Gasteiz, en Burgos y en Miranda. Lo que busca es una reorientación de la planificación ferroviaria y de los proyectos ferroviarios actuales que desechen la construcción de nuevas infraestructuras y apuesten por la mejora y la adecuación de las vías actuales para que por ahí pueda circular cualquier tipo de tren. Nosotros pensamos que la política que se está llevando a cargo desde el Ministerio y al final es desde el Gobierno del Estado español, creemos que es una política errónea, puesto que se está apostando de una manera muy decidida por la alta velocidad y está dejando el ferrocarril convencional prácticamente bajo mínimos. En el año 2013 se suprimieron 45.000 trenes regionales, 45.000 trenes que dejaron a 2 millones de personas de la España vaciada prácticamente sin conexión. 172 estaciones con una sola parada al día y 165 estaciones sin parada. Todo esto obedecía a un coste, a ahorrar un coste de 51 millones de euros, algo que valen 2 kilómetros de línea de vía de alta velocidad. El tren de alta velocidad es un tren exclusivamente para viajeros, un tren devorador de recursos tanto económicos como sociales y medioambientales, y lo que estamos pretendiendo con este acuerdo, con los diferentes acuerdos también en Álava y en Burgos, es volver a darle sentido al ferrocarril convencional. Ferrocarril convencional que evidentemente sirve para las mercancías, pero que vertebra verdaderamente el territorio. Bueno, la verdad es que a mí personalmente también me extraña este cambio de postura de los sindicatos mayoritarios, y es algo que hay que alabar a la plataforma, puesto que llegar a consensuar que sindicatos que estamos tan lejanos en cuanto a afinidad, en cuanto a los proyectos de futuro en las infraestructuras ferroviarias, en el transporte ferroviario, nos hayamos sumado a este acuerdo, podríamos considerar como un cambio en la política de estos sindicatos, y lo que pretendemos es que con el cambio de esta política de los sindicatos mayoritarios se presione también a los diferentes gobiernos, sobre todo el gobierno actual, para que al menos tengan en cuenta este cambio en las estructuras ferroviarias y este cambio también dentro de la manera de ver el transporte ferroviario en el Estado español. La verdad es que tenemos buenas impresiones de lo que pueda traer consigo este acuerdo. Hemos mantenido reuniones con los diferentes partidos políticos y las impresiones han sido buenas, o por lo menos no han sido negativas, ¿no? Que no está mal. Entonces esperamos que a partir de ahora pues se pueda conseguir un cambio y una racionalización ética de todos los recursos, ¿no? Más aún en la situación en la que nos encontramos.